Ahora nuestra señal se traslada al Palacio Legislativo. Allí está nuestra compañera Gisette Cabrera. Gisette, adelante, buenas tardes. Así es, nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, luego de culminar una reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación. Escuchemos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Acabamos de culminar una reunión convocada de la Comisión Especial de esta Asamblea Nacional para la Paz, el Diálogo y la Reconciliación Nacional. En esa reunión cumplí con la misión de informar los planteamientos, de abundar en cuanto a los planteamientos que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros en su alocución al país el pasado lunes 7 de marzo con motivo de la convocatoria del alto mando militar y el alto mando político de la Revolución Bolivariana. Entre otros tópicos tocados por el presidente Nicolás Maduro, hay uno que nos es de especial interés a esta Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, que es el planteamiento que hizo el presidente de la necesidad de reformatear el diálogo político en Venezuela. Ese así llamado reformateo del diálogo político en Venezuela, ¿en qué consiste el desarrollo de ese reformateo? El presidente utilizó algunos sustantivos y algunos adjetivos para señalar cuál era el planteamiento del reformateo del diálogo. En primer lugar, que sea un diálogo inclusivo, es decir, que todas y todos podamos estar representados en ese diálogo político, social, económico. Los sectores económicos de la vida del país tienen derecho a incorporarse a un proceso de diálogo. Los sectores de trabajadores, de trabajadoras, los medios culturales, la llamada sociedad civil, los medios académicos, los pescadores, los estudiantes, tienen todos, los jóvenes, las jóvenes tienen todo el derecho de tomar la palabra en ese proceso de diálogo. En segundo lugar, en lo que se refiere al diálogo político, pues queda claro en las actuales circunstancias históricas de Venezuela que hay un mapa político que, como en toda circunstancia histórica, pues ha venido variando a lo largo del tiempo. La foto política de Venezuela del año 2006 no se parece a la foto política de Venezuela en el año 2017, tampoco se parece a la foto en el año 2019, y luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2020 y las elecciones, las megaelecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre del año 2021, donde todas las fuerzas políticas del país participaron, repito y recalco, absolutamente todas las fuerzas políticas de Venezuela, las fuerzas de la Revolución Bolivariana, el Bloque de la Patria, a través del Gran Polo Patriótico, unido en ese proceso electoral. Pero las llamadas oposiciones o los distintos sectores de la oposición o las distintas facciones de la oposición venezolana participaron en ese evento electoral y de allí surge una fotografía electoral que todas y todos conocen bien. En ese sentido, nosotros planteamos que todos los sectores políticos deben participar en el diálogo, porque participaron en el evento electoral. Algunos han llamado a invasiones, algunos han llamado a violencia, algunos han llamado al tutelaje, han aceptado el tutelaje de potencias extranjeras. Una lista en su carácter de participación en los eventos electorales y de respeto de esta Constitución. Nosotros creemos que todas y todos deben estar incorporados en ese diálogo político. Ese es el segundo elemento del reformateo. El primero, la inclusión de la sociedad venezolana en este proceso de diálogo que inicia el día de hoy con esta reunión extraordinaria de la Comisión de la Asamblea Nacional para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional. En segundo lugar, atender la foto electoral, la foto política actual de Venezuela. Todas y todos tenemos derecho. El chavismo, las fuerzas de la revolución tienen derecho
y además representantes del gobierno venezolano tienen derecho a participar en un evento de diálogo. Pero ¿quién decide cuáles son los sectores de la oposición que participan o no participan en una elección? Si todos forman parte de toldas políticas, todos tienen su participación en eventos electorales, su tarjeta, sus diputados, sus diputadas, sus gobernadores y gobernadoras, sus alcaldes y alcaldesas. De manera que todas y todos, para que este diálogo pueda ser lo más fructífero posible, todas y todos tienen derecho a participar. Y el tercer elemento es más una cualidad. Los dos primeros tienen que ver con las características. El tercero es una cualidad de ese diálogo. Cuando se plantearon los eventos de diálogo en el año 17 en República Dominicana, en el año 19 en Oslo, Noruega, en Barbados, en esos procesos de diálogo del año 17 y del año 19, fue un diálogo bajo condiciones, bajo un paraguas de conflictividad política. Y hay algo que debemos decir, que lo dice todo el mundo, afortunadamente, las condiciones han cambiado. Venezuela está en paz. Y eso es gracias a la tenacidad, a la audacia, a la fuerza con la que el presidente Maduro y la Revolución Bolivariana defendió nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra paz. No es lo mismo un diálogo entre factores políticos en medio de la conflictividad a un diálogo como es el que estamos planteando en este momento de un país en paz. Este país está en paz, por tanto las condiciones de ese diálogo son distintas. No estamos diciendo ni estamos pidiendo capitulaciones a nadie, pero que se reconozca, los hechos, como a mí me gusta mucho insistir en eso, como me enseñaron a mí en la Facultad de Medicina. Medicina basada en la evidencia. Si usted toma la glicemia en ayunas y la tiene por encima de 114, usted probablemente tenga diabetes. Salgan por las calles de Caracas y salgan por las calles de Venezuela y verán un país en paz, que quizás, quizás no, estamos seguros, que tiene otras expectativas distintas a las que probablemente plantean los factores políticos, las expectativas futuras sobre la economía, las expectativas futuras sobre la búsqueda de igualdad social, las expectativas de las garantías políticas que todas y todos merecemos. Nosotros hemos escuchado mucho a algunos de los representantes de algunas de las oposiciones que hablan de garantías políticas para todas y para todos. Ese era uno de los puntos que estaba bastante resaltado en el diálogo de México. Nosotros decimos sí, tomamos esa palabra y planteamos garantías políticas para todas y para todos. Para los diputados que están aquí, que pertenecen a partidos políticos de oposición, para los diputados y para el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y para todos los factores de la oposición venezolana que no se encuentran representados en esta Asamblea Nacional. En ese sentido, hemos recibido la comisión por parte del presidente Maduro, que es quien coordina el bloque de diálogo del gobierno venezolano, para dar una ronda intensiva de consultas y reuniones con todos los factores de la oposición venezolana, así como los factores económicos y sociales. Vamos a pedir una reunión a el doctor Gerardo Blay, que es el coordinador del diálogo por parte de un factor de la oposición denominada Plataforma Unitaria. Vamos a pedirle reunión a los jefes de todos los partidos políticos de la oposición venezolana. A su vez también sostendremos reuniones con los partidos del Gran Polo Patriótico. Vamos a pedir reuniones también a los sectores políticos, sociales, económicos del país, que Fede Cámaras traiga lo que tenga que decir en esa materia, que los trabajadores traigan lo que tengan que decir en cuanto a las expectativas verdaderas de la población venezolana. Porque quizás un político tiene un planteamiento, tiene una propuesta, tiene una intención, pero probablemente esa no sea ni la propuesta, ni el planteamiento, ni la expectativa de la sociedad, de la población, de los estudiantes, de las jóvenes, de los trabajadores, de los cultores, de los ambientalistas. Hay un país más allá de las cosas que se puedan o no decir los políticos. Y a ese país es el que estamos planteando, y fue a lo que se refirió el presidente Maduro cuando habló del reformateo del diálogo. Así que pasamos a una ofensiva de trabajo, de importantes reuniones con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país, a los efectos que de esa ronda de conversaciones aparezca el llamado reformateo
del diálogo que hiciera el presidente Maduro el pasado lunes 7 de marzo. Con mucho gusto voy a contestar algunas preguntas. A ver. Por Russia Today, Jessica Sosa. ¿Cómo está, Jessica? ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿me escucha? Sí, okay. Te escucho. Tengo tres preguntas. En primer lugar, quisiera saber qué pasa con la exigencia que había hecho la delegación de gobierno de la liberación de Alex Saab, que es miembro de esta delegación para el diálogo. En segundo lugar, si ya no hay conflictividad en el país y la reunión con la delegación de Estados Unidos con el presidente Maduro implica un reconocimiento de las autoridades nacionales, ¿cuál sería el propósito de este diálogo en este momento? ¿Cómo no? Nosotros hemos dicho en todos los foros, en todas las reuniones, en todos los encuentros diplomáticos y en todos los encuentros que hemos sostenido con los sectores de la oposición o de las oposiciones venezolanas, hemos sostenido que Alex Saab es miembro pleno de la Delegación de Diálogo de Venezuela y que lo ocurrido contra Alex Saab, el secuestro en Cabo Verde y su posterior resecuestro o traslado de manera intempestiva a Estados Unidos de Norteamérica atentó directamente contra el desarrollo del diálogo de México que ya estaba brindando frutos importantes para la población venezolana, que era una afrenta al trabajo diplomático y una afrenta al trabajo que venía desarrollando el diálogo de México. No ha habido ningún tipo de cambio en ese sentido. Nosotros continuaremos insistiendo en que nos asiste la razón legal de derecho internacional y en última instancia humanas por la cual el señor Alex Saab es miembro pleno de la Delegación de Diálogo de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué un diálogo? Cuando ya la vida, la política, y hay que decirlo todo, la revolución bolivariana derrotó el conflicto, ya fue derrotado. Lo dice todo el mundo con palabras más, palabras menos. Hoy sale una encuesta de Data Análisis y al pobre señor este Luis Vicente León lo insultan, le dicen de todo, pero bueno, algo tenían que decir ellos. Y lo que estaban diciendo es una expresión de lo que está en la calle, es la realidad. El conflicto fue derrotado, afortunadamente, porque si revisamos, Jessica, cuáles eran las posibilidades de éxito de quienes plantearon ese conflicto, las posibilidades de éxito, comillas, eran una invasión a Venezuela, asesinatos selectivos de líderes políticos en Venezuela, robarnos nuestra frontera occidental, nuestra frontera sur y nuestra Guayana Esequiba, lo confesaron así, promover atentados, promover el homicidio del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, dar golpes de Estado como el que intentaron perpetrar el 30 de abril del año 2019. Todo ese tinglado atroz, macabro, fue derrotado. Ahora, ¿para qué queremos un diálogo? Para mirar hacia el futuro, para que todos tengamos garantías políticas. Así lo decían muchos los delegados de la autodenominada plataforma unitaria. Garantías políticas para todos. Nosotros decimos sí, de acuerdo. Garantías políticas y electorales para todas y para todos. Si mi querido amigo Luis Eduardo Martínez, diputado, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, imaginemos por un momento, por reducción al absurdo, que se decida que Luis Eduardo no puede participar en un diálogo. ¿Por qué? Si es venezolano, de este domicilio, si fue candidato a gobernador del estado de Aragua, si pertenece a un partido político de raigambre en la República Bolivariana de Venezuela, ¿por qué no puede participar? ¿Por qué él no y otros sí? ¿Por qué Roberto Enrique sí, que fue uno de los representantes de la llamada plataforma unitaria, y Luis Eduardo Martínez, o Bernabé Gutiérrez, o José Gregorio Correa, o Morel Rodríguez, o Manuel Rosales? ¿Por qué no? Todas y todos. Nuestro planteamiento es que todas y todos estemos en ese proceso de diálogo para ver la Venezuela de futuro y las verdaderas expectativas económicas, sociales, políticas que tiene el pueblo de Venezuela. Siguiente pregunta por la W. Gabriela González.
Primera vez que está separada, Osmari, ¿por qué? Sí. Okay. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gabriela? Yo tengo tres preguntas y la primera, pues, empezar por... Tienes tres preguntas de las cuales no te voy a poder contestar casi ninguna de las tres, ¿verdad? Bueno, veremos, casi seguro. Veremos, dale, pues. La primera tiene que ver precisamente con el proceso de negociación y si este proceso de negociación, diálogo, conversaciones, incluye el proceso que se mantenía en México. Uh-huh. Y de ser así, si esto está contemplado, si ustedes plantearían un cambio en el formato, ya que están hablando de incluir a otros sectores, en el cambio del formato en cuanto a mediador, en cuanto a países acompañantes, etcétera. Y en ese sentido también quisiera consultarle sobre la visita que hizo el funcionario de la Cancillería mexicana, Efraín Guadarrama, si nos podía hablar, por favor, con respecto a eso. La segunda pregunta está relacionada a la reunión de funcionarios norteamericanos con el gobierno y saber si se habló sobre el levantamiento de sanciones a Chevron o si son sanciones un poco más amplias. Y la tercera pregunta tiene que ver un poco para conocer el estatus en el que está la comisión bilateral con el Senado colombiano y la posibilidad de restablecer algún tipo de relaciones con el gobierno colombiano. Gracias. Correcto. Comienzo por la tercera. Como es público y notorio, hubo elecciones parlamentarias este pasado domingo en la hermana República de Colombia, que también es una foto, que también es una foto electoral. La cara de este señor Duque en los jardines de la Casa Blanca es harto elocuente, quizás, de lo que él ya anticipaba. La paliza que le dieron al gobierno fascista y de ultraderecha de Iván Duque, que lo hemos dicho muchas veces y vamos a seguir insistiendo, ya tiene el sol más que en la espalda. Duque ya es pasado, afortunadamente, porque bastante ha agredido al pueblo y al gobierno y a la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, yo entiendo que hay un reacomodo producto del evento electoral del pasado domingo y después de que se instale el nuevo Congreso, pues retomaremos el trabajo que venía realizando la Comisión Bilateral. La razón principal por la cual se detuvo por un tiempo el trabajo de esta Comisión Bilateral es precisamente que Colombia entró en campaña electoral. Entonces, ¿cómo somos los políticos cuando estamos en campaña electoral? Después de esa campaña electoral y de la elección parlamentaria del pasado domingo, bueno, esperemos que se instale el nuevo Congreso y en ese sentido podremos dar noticias en cuanto a esa comisión bilateral que ojalá avance para el beneficio de los pueblos de Colombia y de Venezuela. En cuanto a tu primera pregunta sobre la negociación, el presidente planteó, lo dijo textualmente con estas palabras: si yo estoy pidiendo un diálogo entre zonas de conflicto en el mundo, mal podría yo negarme a un diálogo con los factores políticos de Venezuela. Y luego planteó la necesidad de reformatear ese diálogo. ¿Reformatearlo cómo? Hacerlo más inclusivo, es decir, que todos los factores políticos, especialmente lo que se expresó, lo que el pueblo de Venezuela dijo el pasado 21 de noviembre del año 2021, pues podamos, en base a esa fotografía, poder establecer un reformateo en lo político de ese diálogo. Pero también incorporar, a mí me han llegado muchos mensajes de sectores de la llamada sociedad civil, de sectores académicos, de sectores culturales, de trabajadores, de Fedecámara, de otros partidos políticos que quisieran estar en un proceso de diálogo. Y el tercer elemento de ese reformateo es que es un diálogo en paz. Afortunadamente, las condiciones de vida de Venezuela en este momento son unas condiciones de absoluta paz en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, digamos, la cualidad del diálogo es diferente, porque es un diálogo en condiciones de paz que nos permitiría ver hacia el futuro para la sociedad que queremos construir entre todas y todos, la economía que queremos cuidar y preservar para todas y para todos, la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de la atención social del pueblo de Venezuela y, como decía la representación de la plataforma unitaria en México, como ellos lo decían, garantías políticas y electorales para todas y para todos, de acuerdo, garantías políticas y electorales para todas y para todos. Es un conjunto unitario, todas y todos tienen que estar dentro de ese conjunto. Y ahora inicia un proceso de reuniones que vamos a solicitarle a todos los factores que ya mencioné previamente, y después de esa ronda de conversaciones, entonces te podremos decir cuál es el formato que entre todas y todos hemos construido para ese diálogo.
y la reunión, la visita del funcionario diplomático Efraín Guadarrama y sobre las sanciones y levantamiento de sanciones a Chevron o más amplias? Efraín Guadarrama es un buen amigo de Venezuela, entiendo que vino aquí a reuniones de tipo diplomático, realmente no estoy enterado de las profundidades de esa visita, pero él es un buen amigo de la República Bolivariana de Venezuela y cada vez que quiera venir, que venga. ¿Y la sanción? Ajá, y sobre lo que me menciona, mira, hay cosas que cuando están en pleno desarrollo es mejor esperar a que se establezcan por sí solos. Gracias. Por Telesur, Madeleine García. Hola, ¿cómo está? Sí, ya voy. Durante mucho tiempo se entendió que México era el escenario de diálogo entre una oposición apoyada por Estados Unidos y en función de eso, comprendíamos que el diálogo era prácticamente con ese país. Esta etapa del diálogo anunciada por el presidente Nicolás Maduro y de la que usted está dando detalles ahorita, ¿se puede entender como esa consolidación del diálogo con Estados Unidos? Bueno, no, Madeleine, yo no jamás entendí eso. Si yo hubiera entendido que esta gente de la plataforma unitaria era los mensajeros de la administración de Estados Unidos de Norteamérica, hubiera preferido hablar con el dueño del circo. Jamás hubo ese planteamiento en esos términos, hubo un planteamiento de una elaboración de una agenda con ese sector político de Venezuela. Ahora queda perfectamente claro que hay una relación de tutelaje entre un sector de la oposición venezolana y las distintas administraciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, yo creo que sería muy sano para el proceso de diálogo que se separaran las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, energéticas entre los distintos países del mundo o entre los distintos países con quienes Venezuela tiene ese tipo de relaciones y este diálogo político que lo que busca es la consolidación de un acuerdo político, social y económico para el futuro de Venezuela. Gracias. Fueron las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, cuando culmina esta rueda de prensa que han sido convocados los medios nacionales e internacionales luego de esta reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional que preside efectivamente el doctor Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo venezolano. Hablaba de un reformateo, utilizaba ese término también nombrado el día de ayer por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, con respecto a lo que es el futuro del proceso de diálogo y negociación en nuestro país. Hablaba de que esta comisión especial impulsará, convocará, solicitará a los diferentes sectores económicos, políticos, sociales del país reuniones, encuentros para hacer mucho más inclusivo, mucho más amplio este diálogo, esta negociación entre venezolanos y venezolanas. El objetivo de esta nueva fase del diálogo es precisamente generar condiciones para la participación y también para dar garantías de participación a todos y a todas, así lo aseguraba el doctor Jorge Rodríguez a las diferentes interrogantes que hicieron los medios de comunicación luego de esta reunión. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos aquí en el Palacio Federal Legislativo porque además de esta importante reunión de la Comisión Especial del Diálogo, Paz y Reconciliación, el día de hoy también hay sesión ordinaria dentro del Parlamento Nacional y, por supuesto, se hará el trabajo correspondiente al desarrollo de la agenda legislativa. Acuerdos, también una segunda discusión de leyes están pautadas para el día de hoy y, por supuesto, estaremos generando información desde la sede del Poder Legislativo y, por supuesto, estaremos informándoles cada minuto de lo que se desarrolla acá en el Palacio Federal Legislativo. Por lo pronto, vamos a despedir el contacto informativo y retornamos a los estudios. Adelante.